Hola, buenas a todos. Perdonad un poquito por algunos problemas técnicos que he tenido al principio. A ver si antes de todo, ¿vale? Antes de empezar a comentar un poquito la campaña y todo, que hay mucho de lo que hablar y por supuesto daros las gracias. Comentadme qué tal lo veis, porfa, porque tengo puesto aquí al lado el ordenador y la imagen que yo recibo del ordenador es bastante borrosa. Comentadme a ver si vosotros lo veis más o menos bien. Y ahora mismo empezamos. Vale, genial, Rui. Bienvenido una tarde más y muchas gracias por la aclaración. No sé por qué, pues será un problema de mi PC, bueno, de Facebook, la verdad, que me está dando una calidad desde el PC bastante mala, pero bueno, si lo veis bien, genial. Bueno, pues vaya locura de comienzo de campaña. La estamos siguiendo ahora mismo en directo, ¿vale? Y bueno, pues nada, sobre todo y lo principal. Daros las gracias por ese apoyo inicial que estamos teniendo, que estamos todos alucinando. No sabíamos que iba a tener este comienzo tan bueno de campaña. Y nada, espero que dentro de muy poquito nos enseñen ya la primera actualización con el Caballero Verde, que estoy convencido que os va a gustar mucho. Para mí es una sin duda de mis favoritas de la campaña. Y bueno, que ha sido una locura. Se ha fundado la campaña en 11 minutos, o sea que únicamente lo que podemos hacer es daros las gracias porque ha sido increíble. Y nada, aquí seguimos con Berlín. Voy a estar sobre todo, voy a pintar, pero estoy aquí un poquito esta tarde también para contestaros también preguntas, si tenéis preguntas de la campaña. Y hablar un poquito sobre ello y a ver qué os va pareciendo. Hi everyone, welcome to the video. First of all, we want to thank you for your support. The campaign is already been funded. It's been funded in 11 minutes. That's awesome. And the Green Knight is now unlocked. Don't worry if you can see it now, because we are working as quickly as possible, but we didn't expect that response from you, so don't worry. And again, thank you very much for your support. Claro, Rubí, te lo explico, es muy fácil, ¿vale? A ver si me puedes concretar un poquito qué es lo que quieres saber, ¿vale? Pero bueno, los diferentes niveles de pledge, pues mira, lo voy a poner para tenerlo delante y te lo comento. Para todos los demás, cualquier pregunta que tengáis, ya sabéis, dejadme un comentario. Si no os leo, por favor, volver a ponérmelo, porque hay muchas veces que Facebook me omite algunos comentarios y no me aparecen todos. Así que nada, insistid que os termino leyendo. Vale, pues a ver, Rubí, pues tenéis el primero, ¿vale? Que es el de contribuir con un dólar, básicamente un euro. Tú puedes entrar ahí y conforme vaya la campaña, ¿vale? Si a ti te va, si ahora mismo no te gusta lo que ves y quieres esperar, pues puedes entrar ahí y más tarde pasarte a uno de los pledges siguientes y más grandes. Puedes cambiar de uno a otro en cualquier momento, ¿vale? Luego, el primero que tienes es el de 50 euros y lo que incluye es una de las figuras básicas. Básicas, bueno, una de las estándar, básicamente. Lo que no entra ahí es la figura exclusiva que vais a tener, ¿vale? Tú al final de la campaña te entras en ese pledge y al final de la campaña, pues eliges la figura estándar que quieras.
Vale, luego el siguiente que te aparece es el de 100 euros, ¿vale? En ese lo que te incluye es la figura exclusiva, ¿vale? Únicamente una copia de la figura exclusiva. El de 50 euros, el de 150 euros incluye cuatro figuras estándar, igualmente las eliges al finalizar la campaña, ¿vale? Y luego el de 350 euros incluye todo lo que... incluye todas las figuras estándar más la exclusiva, más todo lo que se desbloquee durante la campaña, ¿vale? Y aparte luego lo que tienes son los pledge con box art, ¿vale? Que eso lo que incluye es una de las figuras pintadas. Pero bueno, si tienes alguna pregunta más en concreto sobre alguno, pues va a ser más fácil que te lo pueda resolver. Hola Rainier, muchas gracias. La verdad que ha sido todo una sorpresa y una sorpresa muy agradable y estamos muy contentos del recibimiento, la verdad. El de 150 euros incluye cuatro de las figuras estándar, no tiene por qué ser las cuatro primeras, ¿vale? Incluye cuatro. Sí, creo que hay un pequeño error en el texto, ¿vale? Pero ya te digo yo que lo que incluye son cuatro figuras estándar. Una vez termine la campaña, tú eliges cuatro de las cuatro que quieras, las cuatro que más te gusten, las eliges entre todas las estándar, que lo único que no incluye es la exclusiva, es la única que no entraría ahí, ¿vale? Hola Irra, ¿qué tal? Bienvenido una tarde más. Bueno, Rainier, ahí está la clave que con ella se puede empezar a aprender cuando quieras. Bueno, voy a comenzar a pintar, ¿vale? Ya sabéis, si tenéis cualquier otra pregunta, ponedmela que os leo. Si deseas, vale, si tú lo que quieres son cuatro estándar y la exclusiva, pues tendrías que coger el de las cuatro estándar, ¿vale? Y una vez que termine la campaña, cuando se hace... late pledge básicamente es cuando tú eliges ampliar y meter también la exclusiva, ¿vale? La comprarías, la añadirías a tu pedido por el precio de la exclusiva, ¿vale? Hi Wes, thank you. Creo que, Rubí, creo que eso era lo que me comentas, ¿sí, no? Ese es un poco lo que dices. Tú al final puedes coger el pledge de 150, que son las cuatro estándar, y una vez que termine la campaña, te va a llegar un aviso, ¿vale? Y te dará la opción de ampliar, si quieres comprar una parte, una sola estándar, si quieres comprar una exclusiva, etcétera. Reinier, pues sí, bueno, no es magia, aunque yo entiendo que empezando te surgirán muchas dudas y te puede parecer que es un poco de magia. Créeme que no hay magia, hay muchas horas de práctica detrás, pero tienes muchos vídeos en nuestro canal de YouTube. Yo te invito a que si de verdad te gusta, sigas y no te vengas abajo porque al principio es duro como todo, pero ya verás cómo con tiempo y dedicación vas a tener grandes resultados. Gracias, Irra. Bueno, ya, eso es más complicado, pero bueno.
Gracias, Rubí. La verdad que ya veréis que hay muchas cosas preparadas, que esto solo es la punta del iceberg y ya veréis que lo que viene es muy grande y es muy bueno y estoy convencido de que os va a gustar mogollón. Sinceramente, el pledge de todas las figuras, por todo lo que incluye, es una pasada. Está muy muy bien de precio y ya veréis que es increíble. Esta vez, si alguno ya ha sido... Si ya ha ido mirando bastante la campaña, habrá podido ver que solo tenemos una figura exclusiva, pero creemos sinceramente que esa figura merece la pena que solo haya una, porque es verdaderamente muy exclusiva y va a gustar mucho, ya veréis. Bueno, voy a ir poniendo un poquito los colores en la paleta. Perdonadme si hoy pinto un poquito menos, ¿vale? Pero si sobre todo quería estar yo aquí hoy aquí un poquito para responder algunas dudas que tengáis y eso me puede hacer pintar un poco más lento, incluso no pintar. Pero bueno, básicamente es estar aquí como otras tardes con vosotros y ya está. Bueno, voy a ir pintando un poquito lo que viene siendo. Vamos a ir trabajando un poco en el esquema general, ¿vale? Vamos a ir poniendo color a todo para ver si encontramos un esquema que nos guste para la figura. ¿Has leído la pregunta? Genial, Rubí. Cualquier otra cosa ya sabes, nos podéis escribir o tal y alguna duda que tengáis durante la campaña y sin problema. Vale, si tienes alguna duda me dices, vale, pero básicamente es que son cuatro estándar, las que él quiera, son cuatro, ¿vale? ¿Qué miniaturas? Pues las que él elija de las estándar, ¿vale? Hi Ed, the miniatures you can choose on the 150 pledge are any four miniatures you can see on the campaign. The only one you can't choose is the Kickstarter exclusive one. Hola Miguel, si lo que quieres es una estándar y una exclusiva, tienes que entrar en el pledge de la exclusiva, ¿vale? Que es el de 100 euros. Y una vez que termine la campaña, te dará la opción de ampliar, ¿vale? Y coger aparte alguna figura estándar. Entonces ahí en ese momento es cuando podrás coger una figura estándar más. Thank you, Ed. Sí, Miguel, bueno, no lo recuerdo, la verdad. Si puedes volver a escribirme, sin problema. Bueno, vamos a ir un poquito a poner color a algunas partes, como ya os digo. Bueno, y como os he avisado antes, nos ha pillado un poco por sorpresa este inicio de campaña, ¿vale?
No creo que tarden mucho en desbloquear, bueno, ya se ha desbloqueado, pero en enseñar el caballero verde, que es la primera figura desbloqueada. Y nada, estar atentos porque no creo que tarde mucho, ¿vale? Perdonad un poquito la tardanza, pero nos ha pillado un poco por sorpresa. Bueno, ¿alguna pregunta más que tengáis alguno sobre algún pledge? Porque ahora con la campaña delante lo puedo mirar y lo puedo responder, ¿vale? Sé que al principio es un poco lioso, pero de verdad es bastante facilito. No hay mucha complejidad una vez que lo ves. Como veis, bueno, voy a ir poniendo un poquito los colores, una base de color a prácticamente todas las partes, ¿vale? Para ir quitando un poco la imprimación, es lo que dijimos. Es necesario quitarnos la imprimación lo antes posible para poder bien cómo vamos trabajando cada parte. Y sobre todo vamos a ir viendo si el esquema general que estamos trabajando o que vamos a buscar nos gusta o no, ¿vale? Como en este caso Merlín tiene muchos elementos, ¿vale? Pues si no tenéis muy claro en qué color exactamente pintar alguno, como ya os digo en otros streaming, ya lo hemos visto, un consejo es que tiréis por ocres o marrones, ¿vale? Y va a ser fácil que. Va a ser más fácil cuadrar todo así que no poniendo un color de primeras más llamativo, ¿vale? Más cercano a un primario. Y no estando muy convencido del esquema de color, ¿vale? Así que con esto nos va a ser un poquito más fácil el poner un tono marrón, un tono ocre a ese elemento y ir quitándonos un poco lo que viene siendo la imprimación. No os preocupéis si luego tenéis que cambiar ese elemento de color. No es problema, lo cambiamos en un momento y punto. Buenas tardes, Luis Alberto, bienvenido. Una cosa que voy a buscar yo bastante con la versión que quiero hacer de Merlin, aunque sea una paleta bastante reducida, es decir, vamos a tener. Tenemos muchos elementos, pero van a estar enfocados to todos hacia unos mismos tonos, por así decirlo. Vamos a buscar ambientarlo bastante, reduciendo la paleta. Y vamos a tirar mucho de eso: ocres, marrones, para pintar lo que viene siendo todas las telas, los cueros, etcétera. Pero vamos a intentar diferenciar cada elemento, sobre todo por valor y por contraste, ¿vale? Más que por color o tonalidad.
Bueno, ¿qué tal las versiones pintadas que habéis visto de esos pedazos de cracks que han salido? Una de Rubén, otra de Marc, Christoph y Arnau. ¿Qué tal? ¿Os han gustado? La verdad que son todos una pasada. Estamos hablando de un elenco que forma parte de lo mejorcito que tenemos ahora mismo en el mundo, así que es todo un lujo poder contar en un proyecto con artistas así. Hola Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, Reinier. Bueno, el tema es que bueno, mucho tiempo y muchas horas trabajando en ello. Es que al final le dedicamos mucho trabajo y bueno, por nuestra parte nos alegramos de que lo percibáis así. Bueno, vamos a buscar ahora unas partes un poco más claras, unas tonalidades un poco más claras, más, también tirando hacia ocres más verdosos también. Que es con la que vamos a diferenciar un poquito el pelaje y las calaveras. Por ahora de las cuatro que han salido, ¿cuál es la que más, cuál es vuestra favorita de las cuatro figuras iniciales? A ver si alguno, a ver si coincidimos un poco entre todos o cada uno dice una, que es muy posible que pase así. Vuelto a dar la vuelta, la cámara. Bueno, me habéis podido ver la frente. Espero que nadie se haya llevado un susto. Es que el móvil al final da algunos problemas algunas veces y se voltea la cámara. Cosas del directo, amigos. Sí, Ra, la verdad que bueno, has clavado un poco lo que ha buscado cada uno. Y uf, sería muy difícil quedarte con una totalmente. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, Arnau tenía. O sea, es difícil llevar ese concepto de un poco lo que tiene la propia ilustración que ha hecho Pedro. Que es un poco esa ambientación tan tétrica, ¿vale? Con ese golpe de luz y de color en ese lateral y esa parte tan baja, pero bueno, lo ha resuelto estupendamente, como no se puede esperar menos de alguien como Arnau. Y bueno, ¿qué vamos a decir de Mar, de Rubén y de Cristo? Si es que al final.
Al final son unas figuras que yo creo que una vez vayamos viendo versiones pintadas, después de la campaña, etcétera, en concursos y todo así, son figuras que lucen un mogollón y que en concursos van a llamar mucho la atención porque son estupendas. Además, dan pie a tantas versiones diferentes que es un poco lo más divertido a la hora de pintar. Sí, pues Irra, yo creo que también. Para mí, creo que de esas cuatro iniciales, mi favorita es Lancelot o Morgana. Estoy ahí un poco con entre medias de un poco dubitativo con esas dos, pero sí. Y sin duda el Caballero Verde, que espero que se enseñe ya, porque de verdad no es por decir, no lo digo porque sea la que se ha desbloqueado ahora, sino es que para mí sinceramente es de las mejores. Es de las mejores de la campaña y es de mi favorita. Bueno, explico un poco lo que voy buscando con el esquema general, ¿vale? Como veis en el anterior episodio, en el anterior streaming, que trabajamos un poquito la piel. Como vamos a buscar que la piel sea la parte, para que llame la atención, vamos a buscar que sea la parte que más rojo contenga, ¿vale? En este caso más tirando hacia magenta, es un magenta, un rojizo más frío, vamos a tirar más hacia frío, es en sombra y tono medio, ¿vale? Pero como vamos a buscar que llame más la atención, ¿vale? Estoy buscando rodearlo, en este caso, por ejemplo, el pelaje del lobo es bastante oscuro, buscando eso. Vamos a intentar concentrar mucho la luz en lo que viene siendo cara y pecho y vamos a trabajar el pelaje del lobo un poco más oscuro para que nos enmarque esto de aquí mucho más. Y aparte luego, pues voy a ir jugando, ahora de momento, con tonos bastante ocres, unos más verdosos y oscuros, otros más claritos, ¿vale? Diferenciando un poco por valor cada elemento, vamos a buscar un poco las calaveras. Más claras, aunque no sea esto el tono final, ¿vale? Yo lo que hago es poner ese color base para que me ayude a diferenciar ya ese elemento y empezar a trabajarlo, pero no os centréis mucho en que el color base tenga que ser exactamente el color o el tono que vais a utilizar para pintar esa parte. Al final un color base, la función que tiene es que os ayude a empezar a trabajar esa zona, ¿vale? Vamos a empezar a acumular capas y capas de pintura, unas tendrán o ejercerán más de luz, otras de sombra. Pero bueno, ese tono base es para ayudarnos en esa tarea, ¿vale? Y nada, vamos a buscar un poco, pues diferenciar estos elementos un poquito más claros, que son los que tenemos en el frontal. Vamos a ir buscando también acompañar con esa luz que le vamos a meter hacia el pecho y hacia la cara. Y por el contrario, estas partes de aquí las vamos a trabajar un poquito más oscuras, para que al final toda la luz se venga un poquito más hacia aquí. Pues sí, yo también tengo bastante ganas de ver el Caballero Verde porque yo he visto la escultura, pero no he visto la versión pintada. Sé quién lo ha pintado, pero no la he visto pintada y tengo ganas de verlo pintado. Porque al final una figura pintada cambia y gana mucho y esta como gane más todavía porque ya la propia escultura me parece, me encantó. Tengo muchas ganas de verla pintada. Bueno, para el búho. De momento, ya os digo, no tengo muy claro exactamente cómo lo voy a pintar.
Pero lo que sí, seguramente para temas como el búho, etcétera, algo que, por ejemplo, es un animal, es un pájaro, ¿vale? Lo que sí os digo que funciona muy bien pillar alguna referencia, así que en su momento, pues buscar a la hora de pintarlo, pues buscar alguna foto en concreto del tipo de búho o la especie de búho que queremos pintar, que nos va a ayudar mucho a que al final quede mejor. Como yo todavía no sé muy bien qué tipo de búho voy a pintar, pues le vamos a poner una base de color un poco oscura para quitarnos la imprimación, porque es un elemento bastante grande. Y voy a tirar un poco de un marrón rojizo con algo de morado. Gracias, Rubí. Sí, es que al final, por eso he dicho que intentando elegir un poco o cada uno decir cuáles son nuestras favoritas, al final cada uno va a tener una porque son tan buenas las cuatro en verdad que es bastante difícil con cuál quedarte. Y cada uno pues tendremos nuestros gustos más personales, sobre todo a la hora de pintar también, de si nos gusta más pintar elementos más como tela, cueros, como en este caso Merlín, que tiene mucho más de eso. O por ejemplo nos gusta mucho más el rollo de las armaduras, los no metálicos, los metales, etc. También un poco yo creo que va guiado a las sensaciones que te transmite cada uno, cada personaje también, un poco como comentas, esa magia que está unido a ellos, pues les hace también un poco especiales. Bueno, terminamos un poco de cubrir lo que viene siendo toda la superficie del búho. Algo que intentaré, ¿vale? Más adelante. Es algo que tengo claro a la hora de pintar una versión de la figura esta. Estas runas que tenemos aquí en la peana va a molar mucho hacerlas un poco mágicas y meter a toda esta parte de por aquí, del búho, las plumas y un poquito esta parte de aquí, meterle un efecto de luz, ¿vale? De luz con color, un efecto mágico. Va a quedar bastante, bastante guay y va a ser bastante divertido. Y nos vamos a llevar un poquito más hacia nuestro terreno, que es pintar figuras de fantasía y hacerle un poquito más mágico. ¿Qué pasa, José David, tío? ¿Qué tal? Bienvenido. Hombre, molaría. O sea que sería más blanco, pero bueno, se puede cambiar luego más fácil. Bueno, pues como veis ahora mismo, esto es una cosa, es un poco lo que he dicho antes, ahora lo vais a ver mucho mejor. Esto es un poco
lo que viene siendo lo que he comentado antes de si no sabemos o no tenemos muy claro qué esquema realizar, ¿vale? O qué esquema vamos a hacer. Cuando yo hablo de esquema, que tengáis claro un esquema, no estamos diciendo exactamente que sepáis cómo pintar cada elemento de la figura, que lo tengáis claro antes de comenzar a pintar la figura, sino que tengáis claro los elementos principales, ¿vale? En este caso, lo que yo tenía bastante claro es la piel. Como veis ahora mismo es lo que tiene bastante más color, tenemos bastante más rojo, bastante más magenta, tenemos más cantidad de primario, todo lo demás lo tenemos bastante más ocre, ¿vale? Más marrón. Y lo que vamos a hacer, lo que estamos buscando con eso es conseguir desde el principio que esta parte sea la que más destaque, ¿vale? No tenemos muy claro cómo pintar esto, pues tiramos un poco hacia marrones, hacia ocres, unos más oscuros, otros un poquito más claros, y luego vamos modificando. ¿Que no queremos pintar luego el búho así y queremos cambiarlo? Pues se cambia sin problemas. Al final esto es un poco hacer algo aproximado que nos pueda gustar, que vaya encaminado un poco a lo que estamos buscando. Y en este caso vamos a intentar destacar sobre todo esta parte de aquí, que es la piel y la cabeza. Y una vez que tengamos eso, pues vamos a ir cuadrando todos los elementos. Muchas veces, cuando trabajamos con paletas muy reducidas, ¿vale? Diferenciar un elemento de otro cuando tienen un tono muy muy parecido, en este caso cuando nos movemos en una franja tan pequeña de diferencia como son ocres y marrones, ¿vale? Pues eso, unos más verdosos, otros más rojizos, otros más magentas. Lo importante es diferenciarlo por valor. ¿Qué es valor? Pues la cantidad de blanco o negro que tiene cada elemento, lo claro u oscuro que es, ¿vale? Entonces, al final, aunque utilicemos los mismos tonos, si en una parte lo utilizamos con un valor mucho más oscuro, lo vamos a diferenciar mucho más de una parte que tenga ese mismo tono, pero con un valor mucho más alto, mucho más claro. En este caso ahora lo que voy a hacer es seguir trabajando un poquito la piel y vamos a ver también un poquito el color que le vamos a dar al pelo, ¿vale? No os preocupéis si de primeras no conseguís el tono exacto que queréis para el pelo. Lo que vamos a intentar hacer sobre todo primero es crear contraste, es decir, le vamos a dar luces. ¿Dónde le vamos a dar esas luces? Pues por supuesto vamos a buscar acompañar un poco la luz que ya tiene la propia cabeza, la propia volumetría, que cómo estamos trabajando la propia volumetría de la cabeza.
Sí, Rinier, al final es una de las partes más complicadas porque lo que requiere, pues es un poco lo que hemos hablado antes, que requiere mucha práctica con los colores. Al final eso no es más que pintar mucho, ¿vale? Y trabajar mucho con el color, acostumbrar mucho al ojo a poder ver esas mezclas que comentas y acostumbrarse a sacar esas mezclas o generarlas un poco de por sí, fácilmente, ¿vale? Eso al final pues requiere mucho trabajo, realizar muchas mezclas y saber mucho cómo se comportan los colores y los tonos al mezclarse, ¿vale? Te aconsejo que si puedes vayas viéndote algo de teoría de color básica, porque la teoría del color es donde vas a tener, es lo que te va a dar todas las respuestas a cómo funciona lo que viene siendo el color y cómo trabajar un poco las mezclas cuando te pongas a pintar. Vamos a intentar también no iluminar demasiado, no meter demasiado blanco en lo que viene siendo el pelo. Y en el caso de que nos pasemos iluminando, ¿vale? Lo que tenemos que hacer luego es recuperar color y contraste. A modo de pequeños filtros, vamos a recuperar color y lo hacemos un poquito más oscuro. Es difícil, Rinier, porque son figuras que no te dejan hacer ciertas cosas que en estas figuras tan grandes sí puedes hacer. Entonces, obviamente te va a venir bien pintar figuras de Warhammer 40.000 porque vas a seguir aprendiendo y al final es pintar, que es lo importante. Pero también te viene bien que pintes este tipo de figuras un poco más grandes porque te van a darle esa posibilidad de poder hacer estas cosas un poquito más fáciles, ¿vale? Sobre todo por la escala y por el tamaño de las propias figuras. Te va a ser mucho más fácil poder probar a hacer estas cosas. Bueno, lo vamos a dejar el pelo en ese punto y vamos a trabajar un poco ahora el pelaje del lobo. Vamos a sacar unos grises un poco cálidos, mezclando un poquito de negro y algo de rosa claro. Y vamos a trabajar un poco el pelaje del lobo, un poquito más claro. No, Rinier, tontas para nada, hombre. Eso es una cosa que no os lo permito en los streaming, que es que digáis que vuestras preguntas son tontas. Lo primero que son preguntas que obviamente, aunque a ti te pueda parecer tonta, no lo es y que es muy posible que más de uno tenga y que incluso puede compartir contigo en el streaming.
y que al final uno aprende también preguntando, así que no te preocupes porque para eso estoy aquí, que es responder y cualquier pregunta que tengas ya sabes. Muchas gracias a ti. Pues vamos a buscar un pelaje un poco, pues es un poco gris, ¿vale? Un lobo un tanto pues gris oscuro. Al rodear igualmente, al rodear un poco lo que viene siendo la piel y la cara de gris, al final es un elemento que va a tener menos cantidad de color, menos saturación, va a estar más desaturado, más gris, nos va a ayudar también todavía más a enmarcar esa parte. Ya os digo, no os preocupéis si os pasáis iluminando una parte, porque es mejor que os paséis de contraste, que os paséis generando ese contraste entre luces y sombras y luego recuperéis un poco de color con una tonalidad un poco más oscura, ¿vale? Y lo hagáis un poquito más oscuro. Es mejor eso que quedarse cortos y que al final se quede plano. Le vamos a poner una base de color un poco a la camisa. Que es esta parte de aquí. Y bueno, lo vamos teniendo ya un poquito más enfocado todo. Vamos a meterle un poco más, vamos a trabajar un poco más la parte esta de la piel, le vamos a meter un poco más de luz.
Como veis, vamos focalizando un poco la zona que queremos. Vamos a ir buscando hacia dónde llevarnos la luz. Bueno, pues ha llegado la campaña a 40.000. La verdad que aparte de gracias, yo por mi parte no sé, y desde Big Child no sabemos muy bien qué decir, porque sin duda el mejor comienzo de campaña que hemos tenido desde Big Child. Y os podéis imaginar, tenemos mucha ilusión y mucho esfuerzo puesto en este proyecto y que la hayáis recibido así, o sea, nos parece increíble. Y nada, muchas gracias a todos, de verdad, porque es espectacular. Ahora solo esperamos que lo que tenemos reservado pues os guste y os lo podamos compensar. El látigo, Alberto, te falta el látigo. Gracias, José David, tío. Me alegro que te molen. A ver si te pintas alguna, hombre. Bueno, como veis, rápido, en cuanto nos vamos, le vamos subiendo un poquito la luz, nos vamos llevando bastante el punto focal hacia aquí, que es lo que nos interesa, crear un poco esta línea para destacar un poco lo que viene siendo. Yo voy a intentar un poco meterle tres puntos bastante claros de luz, ¿vale? Que uno va a ser este de aquí, que es el de la cabeza y el del pecho. Uno va a ser un poco aquí para definir esta parte, que es la parte izquierda, y otro va a estar, obviamente, en lo que viene siendo el búho y la cabeza, para que tengamos bastante claro un poco o diferenciado los elementos, en este caso los un poquito los más externos y este el principal. Y nada, pues ya, hombre, tienen menos quebraderos de cabeza, pero bueno, al final todas tienen su trabajo, ¿eh? Pues sí, Alberto, y es cierto, solo han mostrado cuatro y para mí mis favoritas de la campaña están todavía por mostrar, o sea que todavía queda. Nada, lo vamos a ir dejando por aquí. Todavía si alguno tiene alguna pregunta acerca de algún pledge de la campaña, que por favor me lo diga y que corra ahora, porque lo vamos a ir dejando aquí hasta el próximo miércoles. El viernes tenéis con vosotros a Rubén Martínez, así que él os contará un poco y os pondrá al día de cómo va la campaña. Podréis charlar con él y ver un poquito lo que se haya desbloqueado nuevo. Y nada, espero que lo hayáis pasado muy bien otra tarde más. Es un placer, de verdad, es un placer estar aquí con vosotros y charlar un ratito y pintar juntos. Y nada, de nuevo, es que lo único que podemos hacer es dar las gracias por este pedazo de inicio de campaña. Estamos realmente asombrados de la acogida, como ya he dicho.
Y nada, que sin más, estoy convencido de que os va a encantar lo que hay preparado. Estad atentos porque espero que se enseñe el Caballero Verde ya de ya, que yo también tengo muchas ganas. Y nada, muchas gracias por estar a todos ahí una tarde más. Nos vemos el miércoles que viene y nada, un saludete y un abrazo para todos y hasta luego. Adiós. Yes, Lionel. It's alive. Lionel, you have the link of our campaign in our Facebook page, okay? Gracias, Isra, Rubí, a ti también. Muchas gracias por estar ahí, que sois los asiduos y os voy a tener que regalar algo algún día por estar todas las tardes ahí. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Javier. Un abrazo, tío. Ya sabéis que si os habéis perdido alguna parte del streaming, lo vais a tener colgado en Facebook ya mismo, en cuanto se acabe. Y creo que luego lo tendréis también en YouTube. Así que nada, si lo queréis volver a ver o queréis volver a ver los de algún otro día, los vais a tener todos ahí. Un abrazote, adiós.